Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, ya estoy de vuelta por el canal. Sí que ha pasado bastante tiempo desde el último vídeo, pero esto de las navidades es una locura, de trabajo, de reuniones de familia, así que no he parado y no he tenido mucho tiempo para grabar. Pero bueno, sí que he tenido muchas ganas y por fin vuelvo, y hoy vuelvo con un tag. El tag de las 25 preguntas sobre mí. Porque ya llevo unos poquitos vídeos en el canal y me apetecía que hacer un tag, o sea, un vídeo diferente y que me conocierais un poquito más. Y nada, que espero que os guste mucho. Y si tenéis alguna pregunta más que hacer, me queréis saber algo más sobre mí, pues ya sabéis, me podéis dejar cualquier comentario en este vídeo y yo os responderé. Así que nada, vamos a empezar. Bien, la primera pregunta es si tienes mascotas. Pues no, no tengo mascotas, a pesar de que me encantan los animales y desde pequeña la verdad que siempre he querido tener un perro. Yo y mis hermanos siempre hemos querido. Mi padre es súper tajante con ese tema y bueno, siempre nos ha dicho que al final le va a tocar hacerse cargo del perro a mi madre y a mi padre, que no vamos a ser responsables, que requiere muchos cuidados y que aquí en casa no nos deja. Así que no tengo mascotas. Tres cosas que tienes siempre cerca. Bueno, el móvil, soy súper adicta al móvil, a las redes sociales, a internet en sí. O sea, siempre necesito estar pendiente de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. La verdad que tengo que reconocer que soy bastante adicta. Un cacao para los labios, siempre, sobre todo en invierno, porque se me secan muchísimo los labios y necesito echarme constantemente. Y ahora en invierno, desde luego, pañuelos. O sea, no puedo vivir sin pañuelos porque estoy día sí, día también, constipada. Es una cosa continua durante toda la época de invierno y no puedo vivir sin pañuelos. ¿A qué hora te has levantado hoy? Pues hoy es mi día libre, no trabajo, así que anoche me acosté bastante tarde y he aprovechado y me he despertado pues sobre las 10:30, una cosa así. Bastante tarde, la verdad. Última película que has visto. La última película que he visto fue en el cine y fue la del Puente de los Espías. A ver, no está mal porque bueno, es una película súper bien hecha, el actor principal es Tom Hanks, que me encanta, pero la verdad que me esperaba algo más de la película. Me gustan mucho las películas de suspense, de drama, y no sé, me faltó algo, me esperaba algo más de la película, pero bueno, no está mal. ¿Qué dice tu último SMS? Bueno, en este caso será WhatsApp, ¿no? Porque SMS ya no usamos. Nada, mi último WhatsApp es de mi mejor amiga, que me pone vale y un icono así triste porque, bueno, porque me estaba comentando que tiene ganas de hacer una cosa y yo le estoy diciendo que aguante y sea paciente y al final ha tenido que darme la razón resignada. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos, son mellizos además. Son lo que más quiero en este mundo, no se parecen en nada, uno es rubio, otro moreno, bueno, de carácter son totalmente diferentes y son lo que más quiero. ¿Años que tienes? Bueno, pues el mes pasado cumplí 24 años. ¿Tu comida favorita? Uff, la verdad que aquí sí tengo que decir que soy un amante de la comida, o sea, me encanta comer, o sea, disfruto muchísimo y no podría decidirme por una sola comida favorita. Lo peor de todo es que aunque me encanta mucho, o sea, me gusta mucho comer sano y comer verduras y tal, al final mis comidas favoritas no son lo que digamos el prototipo de una comida saludable. Me encantan las patatas fritas con huevo, me encanta la pizza, sobre todo la carbonara. Me encanta la paella, o sea, me chifla la paella valenciana. Y bueno, podría estar así diciendo miles y miles y miles de comida, pero así como las que primero se me ocurren, esas tres. ¿Qué piensas hacer hoy? Bueno, hoy, como he dicho, es mi día libre, así que voy a aprovechar que llevo todas las navidades sin ir al gimnasio, que yo soy de las que va al gimnasio todos los días y es que, como he dicho, no he tenido tiempo para absolutamente nada. Y hoy voy a retomar el gimnasio, espero por favor que mi horario me permita seguir yendo por lo menos de manera habitual, aunque no sea cada día. Y nada, esta tarde voy a ir al gimnasio. ¿Fruta favorita? La sandía, o sea, la sandía sin duda me encanta. Mi fruta favorita. Y bebida favorita, pues teniendo en cuenta que no me gusta el gas, o sea, no me gustan nada los refrescos, no puedo con el gas, me gustan mucho las infusiones, me gusta el té verde a la menta, me gusta el Nestí, por ejemplo, tengo que decir así algún tipo de refresco sin gas, pero vamos, que no tengo tampoco bebida favorita, agua, bebo a todas horas agua, me encanta.
accesorio favorito. Bueno, soy una adicta a los bolsos y a los zapatos. O sea, es que da igual los que tenga, da igual que tenga cuatro zapatos negros, si veo otros siempre me van a encantar. O sea, zapatos y bolsos, lo que siempre se me va al ojo en las tiendas. ¿Llevas tatuajes? Pues sí, llevo uno, que además me lo hice hace súper poco. Bueno, en noviembre me fui de viaje con mis amigas a Barcelona y nos hicimos un tatuaje, que es este que llevo aquí, en el antebrazo, que pone un punto y una coma y freedom. Piercings, sí, llevo uno en el ombligo, que me lo hice cuando tenía 15 años, y nada, y ahí lo llevo. ¿Cantas en la ducha? Siempre. Siempre, o sea, yo soy una adicta a la música, siempre tengo música, o sea, tengo música para ir en el coche, tengo música para ducharme, para lavarme los dientes, para maquillarme, para vestirme, música a todas horas. Así que la ducha, por supuesto. Sí, canto y bailo. ¿Color favorito? El naranja. Me encanta el naranja, me encantan los colores llamativos, vibrantes, bueno. Si vierais mi habitación, no la veis, pero la colcha de mi habitación, de mi cama, perdón, es naranja. Las cortinas de mi habitación es de colores, es como una estampada azteca, todo de colores. Mi agenda es naranja. Bien, ¿qué estudias o quieres estudiar? Bueno, o has estudiado, porque en este caso ya, yo ya he estudiado. Bueno, yo he estudiado bioquímica y biomedicina. Y después hice un máster en biomedicina. Y eso es lo que he estudiado, que ahora no me dedico a lo que he estudiado, no tiene nada que ver, pero bueno, espero que algún día llegue ese momento. ¿Dónde veraneas? Bueno, no tengo un lugar de veraneo concreto como hay gente que tiene un apartamento en un lugar concreto, no. La verdad que estos dos últimos veranos, por tema de trabajo, no me he podido ir así a ningún sitio en concreto, pero bueno, siempre un sitio con playa. ¿Cómo decidiste crear tu canal de YouTube? Bueno, yo ya tengo un blog desde hace unos años donde subo mis looks diarios, posts de inspiración, etc. Y la verdad que soy súper consumidora de vídeos de YouTube. Me encanta. Y entonces decidí que por qué no complementar el blog, que ahora mismo lo tengo un poco estancado porque por tema de tiempo, de dificultad para encontrar siempre que tengo ratos libres a alguien que me pueda hacer las fotos, etcétera, pues me pareció también una idea de poder complementar con un canal de YouTube que me permite poder hacerlo yo misma sin necesidad de que nadie me ayude la mayoría de las veces. Entonces por eso decidí también crear un canal de YouTube. ¿Pasatiempo favorito? Pasatiempo como tal, no, o sea, me encanta leer, me gusta muchísimo escuchar música, como ya he dicho antes, me gusta hacer deporte, ir al gimnasio, quedar con mis amigas pues, para tomar algo, para hablar, me encanta pasarme horas hablando con mis amigas. Me gusta ir de compras, me encanta, por ejemplo, pasarme horas y horas y horas viendo webs de ropa por internet. Para mí eso es un pasatiempo. Y bueno, en definitiva, eso tengo muchos realmente. ¿Mayor defecto? Bueno, tengo muchos defectos, pero yo creo que los principales son que soy muy perfeccionista, muy exigente y muy cabezota. O sea, muy... Siempre quiero que las cosas salgan como yo quiero y si no salen como yo quiero, bien por culpa de algo o alguien externo o por culpa mía, también lo asumo, me entra mucha rabia. O sea, siempre quiero conseguir las cosas como yo me las imagino, como las tengo en la mente y cuando no salen así, la verdad que me enfado bastante. Y es algo que tengo que cambiar porque la vida no va a salir siempre, las cosas no van a salir siempre como uno quiere. Y mi mayor virtud, bueno, creo que soy muy responsable, que soy muy perseverante, porque al igual que el ser perfeccionista y exigente tiene su parte mala, también tiene la buena, ¿no? Que soy muy perseverante. No porque falle una y dos veces, tiro la toalla. Siempre lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Soy como las que se dan golpes contra la pared muchas veces. Y bueno, y también creo que soy muy amiga de mis amigas. Para mí la amistad es... junto con la familia es lo más importante que hay en esta vida e intento cuidarlo lo máximo, lo mejor que puedo. Básico en el armario, bueno, unos pitillos negros, no pueden faltar, una chupa de cuero, una camiseta blanca, no sé, para mí con esas tres cosas ya es perfecto. ¿Qué hora es?
Pues ahora mismo son las 5 menos 20 de la tarde. ¿Tienes algún mote? Bueno, tal como mote, no, sino que diferentes personas me llaman de diferentes maneras. Por ejemplo, mi madre siempre me llama Bella porque me encanta dormir. Bueno, ahora pues no duermo tanto, pero antes me encantaba dormir. Y pues de Bella Durmiente me llama Bella. Y nada, tampoco tengo ningún mote así más en concreto. Y nada, esto ha sido el tag de las 25 preguntas sobre mí. Espero que os haya gustado, que os haya podido ayudar a conocerme un poquito mejor, a saber quién soy, cómo soy. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.